Perdona, es que estaba dando vueltas por el pueblo y... Ciudad. ¿Qué? Ciudad. Esto es una ciudad, no un pueblo. Ah, vale, la ciudad. No he visto a nadie y... Entra, entra. Bonita cámara. ¿Vives aquí? Desde que nací, sí. Bonita casa. Gracias. ¿Buscas algo? Acabo de llegar. No deberías haber venido. Te aconsejo que te marches, si puedes. No tienes nada que hacer aquí. Mira, yo solo estaba echando fotos y... Eso no importa. Y quería saber por qué no había nadie en la ciudad. Vas entendiendo. Muy bien. Me gusta eso. En fin, seguiré. Te lo he aconsejado, recuerda. Thank you.
¿Cómo te ha ido? Necesito irme. Dime cómo salgo de este pueblo. Ciudad, recuerda. Es una ciudad. Me da igual lo que sea. Dime cómo salgo de aquí. Tranquilízate y siéntate. ¿Has hecho buenas fotos? Creo que sí. Cuando yo era niño, mi padre me retrataba con lápiz. Por ahí deben de andar esos dibujos, si es que no se han borrado. Eran muy buenos. Parecían esas fotos que hacen ahora. ¿Dónde están tus padres? Ellos murieron hace tiempo. Se los llevaron y no volvieron nunca más. Yo era muy pequeño. Vivíamos aquí, en esta misma casa. Pero la ciudad no nos querían. Éramos diferentes. Nos odiaban. Querían que nos fuéramos. Nos gritaban por la calle. Nos insultaban. Incluso nos amenazaban. Hasta que un día vinieron a buscarlos. Y no volví a verlos nunca más. Entonces me quedé solo. ¿Y qué pasó con la gente de la ciudad? Desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Cuando me quedé solo empecé a pensar, a soñar, en la posibilidad de vengarme. Quería que todos pagaran por lo que habían hecho. Al poco tiempo la ciudad quedó vacía. Tú lo has visto, ya sabes por qué. La ciudad entera se convirtió en un laberinto. De un día para otro, la gente no podía volver a sus casas, ni salir de la ciudad. Se perdían apenas andaban unos pasos. Estaban desesperados. Hablaban de brujería, de magia negra, de maldiciones. Pero no era nada de eso. Era yo. No puedo creerlo. Al cabo de un tiempo, las calles se llenaron de cadáveres. De gente que moría de hambre, de sed, de agotamiento. Vagaban como fantasmas hasta que caían muertos. Uno tras otro. Y así familias enteras. Hasta que me quede solo. ¿Y has pasado tu vida así? Sí. Dime cómo salgo de aquí. No lo sé. El laberinto es una fuerza que yo no domino. Es imposible luchar contra ella. Por eso no salgo de mi casa. Por favor, dime cómo salgo de aquí. De los laberintos no se sale. A no ser que hayas dejado miguitas de pan por el camino y los pájaros no se las hayan comido. O desenrollado una bobina de hilo al entrar, como la leyenda. ¿Y si no? Si no, te pierdes en él. Thank you.
De los laberintos solo se sale si has dejado un rastro. Thank you.